saluda a su amigo el Gato Aventurero y hemos venido acá a una nueva aventura. Nos encontramos acá en la presa de Little Rock. Y miren, así es como está en esta hora la presa. Así es de que, amigos, miren, así es como nos venimos en esta hora. Aquí andamos paseando acá en Little Rock. Hemos venido con la bicicleta. Hemos venido a andar en baica, como dicen allá en El Salvador. Hemos salido a desempolvar la bicicleta. Así es de que, miren, así es. Así es como está en esta hora acá el laguito. Miren, así es, amigos. Miren, así es como está. Aquí venimos venimos a pasear, venimos a hacer una aventura. Miren, así es como está. La bicicleta la golpeé y carga un problemillas, pero así andamos. Pueden oír cómo se oye que algo no anda bien dentro del motor. Hace una velocidad, que un ruido. Y no está bien, oigan cómo le hace. Eso no está bien. Pero así la cargamos. La he golpeado y me la han golpeado mis hijos en la casa. Y por eso es de que está así la bicicleta. Está no como debe de estar. Está un poco. Tengo que llevarla a que me la chequeen, alguien que sepa de bicicletas, porque así es, amigos. Miren, así es como está aquí. Miren, así es. Presa de Little Rock. Y miren, así es como está. Venimos en la callecita que antes, esta calle estaba arreglada, bonita, pero desde el 2008 este parque lo cerraron y ya no vienen personas, ya no vienen carros, y por eso es de que se ha dañado bastante la callecita, debido a que ya no caminan vehículos, ya solamente así en bicicleta podemos venir. Así es como carrito. Ahí está metido un perro. Cuando pasemos lo vamos a chequear, a ver que aquí vamos en la subida más grande que tiene acá el laguito. Pero como esta es una bicicleta eléctrica, es fácil manejar y subir la subidita esta. Si en bicicleta no pudiera venir a esta velocidad, porque esta subida está grande. Está similar a la que son de Chalatenango, saben, con la subida que hay que subir para entrar al pueblo. Así mismo está acá, una subida grande, bien inclinada. Y aquí
ya para llegar al nido de la presa. Sí. Gracias a estos motorcitos eléctricos se hace bien fácil andar en bicicleta. Miren, esto es lo que ha quedado del agua, amigos. Ya no tiene agua, ya está seco, ya se secó. Está bien arruinada, miren, amigos. Siente que así es como está acá. Miren, la calle está bien destruida. Hasta hace un par de meses todavía vine en patineta acá. Y ya hoy ya no se puede andar en bicicleta. Es bastante difícil. Siente que, miren, amigos. Desde acá les mandamos un saludo a todos los amigos que nos miran a través del canal del Gato Aventurero. Desde acá les mandamos un saludo. Miren, así es, amigos. Así es como está acá la presa del río Rotán. Toda la calle antes estaba bonita, como caminar este pedacito, así estaba todita la calle, pero está bastante destruida ya, está bastante dañado este camino. Miren, así es, amigos. Aquí andamos en el lago de Little Rock, en la presa de Little Rock Dam. Miren, así es como está. Todo esto se llenaba antes, todo esto quedaba completamente lleno. Miren todo eso, lo que se ve ahí, todito esto estaba completamente lleno. Y miren cómo está ahora. Está vacío totalmente. Se podría decir destruido, amigos. Así de que miren, así es como está la presa de Little Rock Dam. Vamos a continuar porque queremos llegar hasta allá al final.